Lo que está pasando en nuestro país es sumamente preocupante. Los hechos de Iguala Guerrero son un síntoma de la gran enfermedad por lo que atraviesa nuestro sistema político actualmente. La desaparición de los 43 estudiantes y la ejecución de seis más son acontecimientos que a todos nos indignan, pero lo importante es que nos obliguen a actuar de manera diferente, que nos obliguen a ver las cosas de manera diferente, a verlas en perspectiva, a verlas a profundidad a ir más allá del territorio del que se está hablando, a ver realmente estos acontecimientos con una actitud autocrítica. Tenemos que ver el problema en su completa dimensión. Eso nos obliga a reconocer, por ejemplo, lo que ha acontecido también en Tlatlaya, en el Estado de México, en Michoacán, lo que acontece en Tamaulipas. Esto nos obliga a reconocer esas cifras que el Sistema Nacional de Seguridad proporcionó el año pasado y que nos hablan de 23 mil asesinatos en nuestro país. Esto no es un dato menor. Estos acontecimientos van más allá de fronteras, más allá de partidos políticos, que hoy no hay un solo partido político que no haya sido alcanzado por el crimen organizado. Lo tenemos que reconocer asumiendo también nuestra responsabilidad. Tenemos que actuar por ello en dos sentidos. Primero, tenemos que garantizarle a la gente justicia, fincar responsabilidades, castigar a los responsables, sean quienes sean. Y segundo, tenemos que trabajar en la prevención, garantizar que estos acontecimientos no se vuelvan a presentar, blindar a nuestras instituciones para que no sean infiltradas por el narcotráfico, por la delincuencia blindar a nuestros jóvenes para que no vean en este tipo de actos la única actividad que les pueda remunerar, que les pueda generar ingreso. Tenemos que blindar a nuestros jóvenes y blindar también a nuestros pobres. La clase política de este país hoy como nunca enfrenta el reto de demostrar a la ciudadanía que tenemos el tamaño suficiente para devolverles la paz, la tranquilidad, pero sobre todo la esperanza.